boat takes a poop, and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Hola chicos, voy a tratar de hacer este video lo más rápido posible, porque no creo que las pueda controlar, estas chiquitas están muy abarcadas hoy. Bueno, este video durante... Hola chicos, en este video les voy a contar toda mi experiencia con estas ratitas hermosas. Hace 3 meses que soy tránsito de estas ratitas bebés. Todo es gracias a Team Ratas, es un grupo que salva ratitas de situaciones horribles. Así que yo participé para transitar ratitas y ayudarlos. Ahora les voy a empezar a contar las cosas que están muy buenas para tener ratitas y las cosas que tal vez no están del todo buenas para que vos consideres si querés adoptar ratitas o no. Lo primero, son hermosas. Aquel que diga, ¡ay, qué fea una rata! ¡Ay, qué asco! ¿Dónde les da asco? ¡Miren lo que es! Sí, soy una ratita y me gusta salir en el video. Son muy hermosas, hipnotizantes. O sea, realmente es que tenés ratitas y no parás de mirarlas. No parás. Son animales súper agradecidos. Ellos siempre agradecen absolutamente todo lo que haces. Ya sea darles comida, ya sea cambiarles el marlo, ya sea comprarle una cuchita o darle una mantita nueva. Lo que sea, te lo van a agradecer saltando, usando todo lo que le des, comiendo felices, invitando a las demás, porque entre ellas se muestran todo, saltan todas, todo muy emocionante. Son súper lindas de ver. Chicos, lamentablemente tuve que guardar las ratitas porque estaban súper inquietas, así que no iba a poder grabar un carajo. También son muy cariñosas. Son muy cariñosas entre ellas, es increíble verlas. Les juro que se les cae la baba. Están todo el tiempo que besándose, que acicalándose, que se saludan, que se ayudan. ¡Ay, son muy tiernas, por Dios! Y también son muy cariñosas con las personas. Si bien conmigo no tienen tanta confianza porque hace muy poquito que las tengo, de a poco fueron tomando un montón de confianza, es increíble el cambio, pero todavía no son súper cariñosas. Igual, siempre que meto la mano en la jaula me dan muchos besitos. O cuando me acerco también me dan besitos. Y últimamente se están dejando más que las acaricie, que las agarre. Sé porque lo he visto, que después de un tiempo, cuando ellas ya tienen mucha confianza, te dan muchos besitos, te reciben, responden a su nombre y pueden dormir si estás con vos. ¡Tan lindas! Son animales súper inteligentes. Animales que le puedes enseñar trucos, las puedes llamar por su nombre. Son súper inteligentes en su jaula. Ellas dividieron, hicieron, o sea, organizaron su jaula ellas solitas. Decidieron que la parte de arriba va a ser para dormir y la parte de abajo para jugar y para comer. Las genias. Son animales que, la verdad, ocupan muy poquito tiempo. Vos podés irte tranquila a trabajar o a hacer tus cosas. Con tal de que le des agua y comida, ellas están tranquilas y las dejas todo el día en la jaulita, no pasa nada. Lo ideal sería que la pasees una hora por día, o sea, que las sueltes una hora por día en la casa. Pero en todo caso, si vos te tenés que ir, te puedes ir tranquila y a la noche cuando llegas, la soltás. Con agua y comida, está bien. Lo B de tener ratitas. Son animalitos muy pillones. Hacen mucho pichí todo el tiempo. Si no es que están haciendo pis porque tienen ganas de hacer pis, se marcan mucho, marcan su lugar, marcan sus mantitas, se marcan entre ellas. Y el olor a pis de las ratitas es muy fuerte, más si son machos, como en mi caso, que son machos y tienen el pichí muy fuerte. Lo que tenés que hacer es ir limpiando la jaula bastante seguido, ya sea el marlo y las mantitas donde ellas duermen, donde más pis tiene. Son animalitos nocturnos y supremamente ruidosos a la noche. A mí no me cambian nada porque no están en el mismo cuarto donde duermo yo, así que no pasa nada. Pero sí, si vivís en un buen ambiente o si tenés pensado dejarlas en tu habitación, son bravas a la noche, la verdad que hacen harto bardo las ratitas, un quilombo que no sé ni qué harán. Son animalitos que se enferman muchísimo. Suelen tener muchos tumores y también problemas respiratorios porque su sistema respiratorio es muy sensible. Eso es muy triste. También son animales de corta vida. Su expectativa de vida es aproximadamente entre 2 y 3 años. Así que ven muy poquito bebés. Y otra cosa que quiero mencionar, que no es que ay, sea de las ratitas, pobrecitas, ya no tienen nada que ver, pero sí, si vos pensás en adoptar ratitas, tenés que tener en mente quién te las puede llegar a cuidar en tu ausencia. Animalitos que no cualquiera te las cuida, porque está muy estigmatizada socialmente y a todo el mundo le da asco, a todo el mundo le da miedo, a todo el mundo le da fobia. Entonces,
tenés que ver si el día que vos te quieras hacer un fin de semana o de vacaciones, tenés con quién dejarlas. Bueno, chicos, en realidad las pros son increíblemente mayores. Para mí fue una de las mejores experiencias que tuve hasta ahora. La verdad, me sorprendieron y me siguen sorprendiendo día a día. Son animales hermosos para tener, hermosos para ver. Yo, por mi parte, estoy enamoradísima. Me las quiero adoptar todas, me las quiero quedar todas, pero no sé si voy a poder quedarme con las 9, aunque me encantaría. Te voy a dar algunos tips o algo, recomendaciones que también vaya aprendiendo sobre la marcha, porque soy muy nueva en todo esto del mundo de las ratitas. Espero que te haya gustado. Y si te gustó y sabes que a alguien le puede servir, compártilo. ¡Chao!